Hola a todos los valientes que se atreven con el arte contemporáneo. En este vídeo voy a explicar por qué el arte contemporáneo resulta tan desconcertante y suele dejarnos casi siempre perplejos o mosqueados. ¿Qué ocurre cuando alguien se pone a mirar una obra de arte contemporáneo? Lo más probable es que la reacción sea una de estas tres. No me gusta, no lo entiendo, ¿por qué le llaman arte a esto? Veamos, las personas que están viendo esa obra fueron educadas hace unos 40 años, de modo que aprendieron qué es el arte según los criterios de lo que era considerado arte hace 40 años. La obra que están viendo fue hecha hace unos meses por un artista que trabaja según unos criterios actuales sobre qué es arte. Por tanto, es imposible que a alguien que no ha sido educado y formado según esos nuevos criterios le pueda gustar o pueda entender el arte contemporáneo. Tendrán que pasar 40 años para que en las escuelas se eduque a los niños según esos nuevos criterios, para que las obras de arte contemporáneo sean apreciadas por la gente. Eso en el caso de que las obras de arte contemporáneo no sean sencillamente olvidadas o tiradas al cubo de la basura de la historia, que también podría pasar. Este fin de semana se estrena en España la película Manifiesto, del artista alemán Julian Rosfeld. En realidad no es una película, sino un video ensayo. Los 12 personajes están interpretados por la actriz Cate Blanchett. Cada uno de ellos en su actuación va recitando los diferentes manifiestos de artistas e intelectuales que han sido proclamados en la reciente historia del arte. Pronto le dedicaremos un vídeo. De momento puedes ver este que subí hace unos días explicando lo de los manifiestos en las vanguardias y en el arte contemporáneo. Esta obra se titula Amantes Perfectos. Es de Félix González Torres, un artista de origen cubano que se estableció en Estados Unidos. Este cuadro es de Rafael y se titula La Transfiguración de Jesucristo. ¿Qué tienen que ver Rafael y Félix González Torres? Pues, en primer lugar, los dos murieron con 38 años. Rafael, de tifus, y Félix González Torres, de sida. Para explicar qué es la ciencia, un biólogo inglés del siglo XIX, creo que se llamaba Thomas Henry Huxley, dijo que entre una bonita teoría y unos datos asquerosos, la ciencia nos obliga a desechar la teoría y a aceptar los datos reales. Vale, muy bien. Lo que quería decir este hombre es que los cuentos de hadas son muy bonitos pero son mentira, y que las utopías no existen, y que el arte es muy bonito pero no es verdad. La realidad lo desmiente. Los asquerosos datos se imponen a nuestras ilusiones y deseos. Bueno, muy bien. Yo creo que habría que decirle a este hombre que tenemos derecho a soñar y a contar cuentos de hadas y a hacer obras de arte que desmientan a los datos asquerosos de la realidad. Conocer la verdad es un deseo al que el hombre no puede renunciar. Nadie quiere engañarse ni que le engañen, pero también disfrutar de la belleza es un deseo al que no deberíamos renunciar. Igual que el deseo de felicidad está en el corazón del hombre de tal modo que no podemos prescindir de él. Cuando alguien quiere suicidarse, en realidad lo que quiere es dejar de sufrir. Porque si alguien le dijera, oye, te arreglo tu problema, contestaría, ok, el arte es libre para presentarnos bonitas teorías o hechos asquerosos, y cada uno puede elegir qué arte le gusta. El arte sirve para maquillar la realidad, ¿vale? O para ilusionarnos con la idea de cambiar el mundo. Chesterton fue un escritor inglés de principios del siglo XX. Se acababa de convertir al catolicismo y alguien le dijo, la fe de los cristianos es un cuento de hadas. Chesterton contestó, la historia que nos han contado sobre Jesucristo y que la Iglesia nos sigue contando, claro que es un cuento de hadas, satisface plenamente las más limpias aspiraciones del corazón humano, como todos los cuentos de hadas, pero con una diferencia, que es una historia real y verdadera. Difícilmente un poeta habría inventado una historia más bonita en su simplicidad y a la vez de tan sublime grandeza. La polémica entre los que piensan como Huxley y los que están de acuerdo con Chesterton continúa todavía y creo que seguirá siempre. Y por hoy nada más. El que quiera más sobre los criterios del arte tiene el vídeo completo en mi página de Patreon. Allí tendrás un análisis del cuadro de Rafael y una comparación de las obras hechas con mariposas de Damien Hirst y la obra en la que Stigman Mangrané suelta una mariposa en una gran sala de exposiciones vacía. Gracias a Matías Gómez y a Pablo Allende, que ya son patrocinadores de este canal, el canal imprescindible para disfrutar del arte, para entender el arte y para conocer todo lo que se está haciendo ahora mismo en el mundo del arte. Recuerda, no hay que tenerle miedo al arte contemporáneo. Saludos a todos los valientes y hasta el próximo vídeo.